Voy a leer un fragmento de Esos días azules, memorias de un niño raro. No soy yo quien ha escogido este fragmento, son los amigos de Periodista Digital, ellos sabrán por qué. El fragmento dice así: hablar me aburre. No quiero amistades nuevas y las antiguas con cuentagotas, por favor. Ya he oído cuanto tenía que oír, ya he dicho cuanto tenía que decir. Léanme, y solo eso, quienes se interesen por mi persona, de igual modo que yo leo a aquellos que me interesan. Los libros son mi única voz, mi única mano, mi única oreja. Soy así, niño lobo, lobo viejo. Mis admiradores y, de paso, mis detractores ya saben a qué atenerse. Se alza el telón. Es la madrugada, España en guerra, Madrid sitiado, del 2 de octubre de 1936. Así comienza Esos días azules, memorias de un niño raro. La primera entrega de lo que Fernando Sánchez Dragó ha calificado como la parte secreta de sus más de 70 años de vida. Escribe Dragó en su biografía que es hijo de la liberación y la excepción, de la ebriedad y el desenfreno y la rareza, pero también de la alegría. Esto daría razón a mi carácter y explicaría muchas cosas de su vida. Y añade que quien toque las páginas de este libro, bueno o malo, toca a un hombre. Es la promesa, el aviso del autor a quienes se adentren en las páginas de este relato. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en Periodista Digital. Gracias a ti, ya sabes que es siempre un placer estar con vosotros. Me alegro. Bueno, no sé si tiene algo que ver una camisa que lo obligaban a ponerse mucho de pequeño y que usted no quería, pero la primera pregunta va por ahí, ¿no? ¿Por qué son azules los días? Bueno, por muchos motivos. En primer lugar, bueno, ya sabes que ese es el verso que se encontró en un papelajo en la chaqueta de Antonio Machado un par de días antes de que muriera en Collur. Y bueno, yo soy medio soriano, bastante soriano y por lo tanto muy machadiano. Y además, el azul es el color que más me gusta y para mí es el color de la felicidad. Los ojos de mi madre eran azules y mi madre tenía un traje azul muy bonito que era el que yo de niño siempre le pedía que se pusiera. Mamá, mamá, ponte este traje que estás muy guapa. Entonces, bueno, me gustaba este tipo. Ahí quedó el azul, ¿no? Sí. Otra cosa, dice que no habría podido, hablando de su madre, no había podido entregar a imprenta estas páginas estando su madre con vida, ¿no? Hombre, es verdad, porque en este libro se cuentan cosas que, hombre, a una mujer, mi madre era una mujer muy liberal, muy culta, leía mucho, pero, hombre, ahí, al fin y al cabo, pues era una mujer conservadora y una mujer de otra época. Entonces, aquí hay algunas cosas en este libro que seguramente le habrían chocado y, hombre, yo no querría provocar un sobresalto a mi madre. Follner, en cierta ocasión en que se le acercó un chico joven que quería ser escritor y le preguntó que qué tenía que hacer, que cómo se llegaba a ser escritor, le dijo, ¿eres capaz de vender a tu madre en letras de molde? Bueno, escribir unas memorias es eso. Entonces, yo a veces, bromeando, digo, pues para llegar a ser escritor de verdad hay que esperar a que se muera tu madre. Ya. Y la memoria cuenta, tiene caprichos que la razón a veces no entiende, como ese anodino episodio que recuerda perfectamente que con 3 años su madre le hizo leer a viva voz frente a una de sus amigas, ¿no? Bueno, no era anodino, en realidad, como se demuestra en el libro, porque de ahí arranca el libro y no es por casualidad. Este libro es la historia de una vocación, la historia de un niño que era raro, que era singular, porque decidió a los 3 años o averiguó que quería ser escritor, que iba a ser escritor. Entonces, efectivamente, ese recuerdo es muy sorprendente. En fin, yo estoy comparando estos días el acto de escribir este libro, de escribir unas memorias, con el de un pescador que tira un sedal al mar, a un río, a un lago, a donde sea, y empieza a sacar pescados cuya existencia desconocía. Peces cuya existencia desconocía. Yo cuando empecé a escribir este libro no recordaba ese episodio y de repente me coloco delante del ordenador, empiezo a teclear y ¡zas! Se dibuja delante de mí nítido, perfectamente, a los 3, 4 o como mucho 5 años. Sé que no iba al colegio, o sea que por lo tanto como estaba mucho tenía casa, 5 años, claro. Estaba en casa, viene una visita de mi madre y yo como leía muy bien y había aprendido a leer a los 3 años y mi madre estaba orgullosa de lo bien que leía su nene, me sacó para que leyera unos fragmentos como acabo de hacer aquí de un libro mío. Los leí con una adicción, en fin, yo tenía una adicción muy rotunda, muy clara. Los leí y luego me fui a jugar. Y al irse, pues mi madre me llamó para que me despidiera la señora. Y la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño, ¿qué vas a ser de mayor? Y yo, con un aplomo formidable que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió a mí mismo, dije, yo voy a ser escritor.
Y bueno, ese es el primer episodio del libro, no anodino, porque bueno, aquí claro, estamos. Evidentemente, aquí claro, estamos hablando de este libro, de una trayectoria como escritor, ¿no? Es sorprendente porque escribir un libro de memorias es una tarea de autoanálisis donde tú te vas descubriendo a ti mismo, van apareciendo recuerdos que tú antes de escribir habías olvidado, ¿no? Entonces, pues te redescubres, te relees, te reescribes, te reinventas. Dice que es el psicoanálisis al que nunca acudió, que nunca hizo, sí, nunca, ¿no? Nunca tuve. Yo no entiendo ahora que esta manía de todo el mundo va al psicoterapeuta, al psicólogo, al psiquiatra, al psicoanalista. Yo no lo entiendo. Yo creo que una persona tiene que sacarse, suponiendo que tenga castañas en el fuego, tiene que sacarse sus propias castañas del fuego sin pedir ayuda. Yo nunca he pedido ayuda a nadie, ni consejo, jamás. Bueno, pero no todos tenemos la capacidad de escribir unas memorias como estas y poder psicoanalizarnos con los años, ¿no? Bueno, es una de las ventajas que tiene ser escritor. Tiene otras cosas, en cambio, más duras, claro. Y confiesa que ya de pequeñito le vacunaron contra lo que llama la viruela del rencor. Sí. No sé si esto funcionó también en ese momento en el que quitaron su nombre a dos calles por un aciago capítulo de mencionadas Lolitas que usted menciona en el libro. Las menciono en dos ocasiones a pie de página, sin darle mayor importancia, no la tenía, pero es que sucedió todo aquello cuando yo estaba escribiendo el libro. Bueno, efectivamente, mira, de todo aquello lo único que me dolió fue que efectivamente dos calles que tenía una puesta a mi nombre, que además no la había merecido yo, la había merecido mi padre y sus familiares, que eran Aljaraque en Huelva y otra en Estepona, en una plaza muy bonita, en un barrio literario, calle Vargas Llosa, calle Francisco Umbral, calle Sánchez, Plaza Sánchez Dragó, pues me las quitaron. Y la verdad es que a mí eso me hacía ilusión, te lo aseguro, que a mí me hace más ilusión tener el nombre de una calle o el nombre, es el caso de un escarabajo, que me den el mismísimo premio Nobel. Eso es lo único que me dolió un poquito, pero bueno, en Castelfrío han puesto una calle a mi nombre, así que se ha compensado. La vida devuelve lo que la vida te quita. Claro, que ese rencor no llegó la sangre al río, ¿no? Nada. En ese ánimo rencoroso. Y de su carácter también podemos ver en su libro alguna pincelada cuando dice: cerré suavemente el puño en defensa de mi vocación. ¿El escritor es por naturaleza entonces tacaño o avaro? No, pero vamos, no recuerdo exactamente ese pasaje. Cerré el puño. Digamos, desde el punto de vista del dinero. Claro. Bueno, sí tiene que ver. Es decir, yo necesitaba tener un mínimo de dinero, poco, porque yo soy incluso ahora un hombre muy frugal, pero yo necesitaba tiempo libre. Entonces la forma de tener tiempo libre pues era no gastar mucho dinero, era intentar ahorrar en la medida de lo posible todo lo que pudiera para disponer del tiempo necesario para escribir 30 y tantos libros que llevo escritos, que no está mal, ¿eh? Nada mal. Y todavía conserva aquellas losetas en las que escribía frases como marginado pero no desarraigado. Sí, las conservo. Incluso ahora que he desmontado la casa de Soria y me he llevado todo lo que había en la casa de Soria Castelfrío, me he llevado esas losetas. Y en este libro se cuenta un episodio muy curioso a propósito de las sincronías de Jung, que a mí me obsesionan porque es la única demostración de que el más allá existe, de que el mundo de lo invisible existe, en fin, llamémoslo Dios, de que el anima mundi existe, son las sincronías. Y entonces tú fíjate que yo, una de las baldosas que yo había escrito en 1970, cuando volví a España, decía: solidario, de interrogantes, no, solitario. Bueno, efectivamente, soy un lobo solitario, soy un escarabajo, soy un lagarto, soy un oso y sobre todo soy un gato. Y entonces me traje esta baldosa y le encargué a la persona que me ayuda allí en Castelfrío que la colgara en la pared y la dejé en la planta baja de la casa, encima de una mesa. Y estaba yo en el desván escribiendo uno de los últimos pasajes del libro y estaba contando lo de esa baldosa y al mismo tiempo se me coló en el relato los gatos. Se me colaron los gatos y estaba escribiendo sobre gatos y la baldosa y de repente oigo un ruido. Algo se había roto en la planta baja. Bajo a ver qué era y un gato había tirado al suelo la baldosa y se había roto. Es que es increíble, oye. De verdad, eso está incorporado al final. Sí, sí, además pasó y sabes que la sincronía, a Jung se le ocurre la idea de la sincronicidad porque está psicoanalizando a una paciente, creo que era mujer, no recuerdo, no estoy seguro, y le está contando un sueño muy significativo que ha tenido en el cual hay un escarabajo al lado. Y en el mismo momento en que se lo está contando, ¡plaf! Un escarabajo al lado se estrella contra el ventanal del estudio de Jung. Y así surge en él la idea de la sincronía. ¿Y qué le dicen a usted las sincronías? ¿Qué pueden significar? Demuestran que todo en el universo está trabado, que hay una sola materia, que hay una sola energía, que nada sucede por casualidad, sino neologismo que yo he creado por causalidad, y que por lo tanto hay un orden en el universo y hay un sentido de la existencia. Es decir, Dios no juega al azar. Dios, yo no lo llamaría Dios porque yo no creo en un Dios. Bueno, tomando la frase. Yo lo llamaría alma del mundo, ¿no? Esa energía que es indestructible y que probablemente sigue existiendo después de la muerte. ¿Qué quiere decir con la frase de larga y accidentada es la ruta que conduce a Tebas?
Bueno, es un poco una paráfrasis de lo del poema de Ítaca, de Cavafis, que también dice, bueno, lo importante no es llegar a Ítaca, lo importante es lo que has aprendido en el camino. Entonces, Sinué el egipcio fue uno de mis héroes infantiles. Mi madre siempre me decía, tú eres como Sinué, terminarás tus días sentado a la orilla de un río viendo pasar el agua. Y entonces, efectivamente, el camino que conduce a Tebas, a Sinué, es un camino largo, sinuoso, difícil, lleno de mujeres, lleno de rupturas, lleno de aventuras, pues como ha sido el mío, como han sido las cosas que cuento. Pero este mejor libro, así, ¿no? Sí, ahora pues, visto con perspectiva. Hombre, claro, porque yo todo lo recuerdo. Bueno, este es un libro alegre, este es un libro de felicidad, porque es que yo siempre he sido feliz. Yo digo en broma que a mí me gusta hasta coger la gripe. Me gustó ir a la cárcel, me gustó el exilio, me gustó hacer la mili. Yo hice mili de verdad, de zapador. Todo me gusta, ¿no? A todo veo el lado bueno, ¿no? Excepto, bueno, los únicos momentos un poco agridulces que yo he vivido en mi vida, pero en fin, también los he superado. Han sido las rupturas con las mujeres, porque las rupturas con las mujeres pueden ser duras, sobre todo si hay hijos por medio. Pero quitando eso, esta es la historia de un niño feliz. No solo raro, sino feliz. No, feliz y raro que le gustaba creerse Judy Garland, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y que eso de mayor dice que condicionó mucho su forma de, sí, de ser. Sí, sí, ¿no? Te estás refiriendo a un episodio importante, es un libro de momentos estelares, uh-huh. Y es el momento en el que mi madre, día de mi cumpleaños, siempre 2 de octubre, me lleva a un cine de barrio a ver El Mago de Oz, la primera versión del Mago de Oz, la de, efectivamente, Judy Garland. Y yo, efectivamente, ahí, esa chica, me encantó aquella película y tal y cual, pues yo fantaseé con ser Judy Garland, fantaseé con ser chica. Y yo, quizá porque había nacido en un mundo femenino, toda mi infancia transcurre rodeado de mujeres, ¿no? Mi padre faltaba el modelo masculino. Cuando llega mi padrastro, ya esos troqueles estaban... Tenía 8 años y ya estaba todo hecho, ¿no? Estaba todo hecho. Claro. Entonces, yo siempre he sentido dentro de mí el impulso de ser mujer, y de ser, sin dejar de ser varón, de ser las dos cosas, yin y yang. Busca tu complementario que marcha siempre contigo y quiere ser tu contrario, decía Antonio Machado. Pues yo no quiero que sea mi contrario. Y al mismo tiempo te confieso que a mí me gustan tanto las mujeres que siempre me han dado un poco de envidia. La envidia no es mi pecado capital. Mi pecado capital es la lujuria. No tengo envidia de nada en realidad, pero bueno, siempre me han dado un poquito de envidia. He tenido la sensación, la impresión de que las mujeres se lo pasan mejor en la cama que los hombres. Pueden orgasmar muchas veces más, sus orgasmos son más intensos, y entonces deseaba sentir en la cama lo que siente una mujer. Es curioso, hablando de estos temas, cuentan el libro que a las Ursulinas y a las del Colegio de Loreto, que estaban enfrente del Colegio del Pilar, donde estudió, les debe mucho de su conducta erótica, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque claro, eso, troqueles, fetiches sexuales que se forjan en la infancia, claro, estaban frente al colegio, cuando salíamos del colegio nos íbamos allí a tirarles de las trenzas, y en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, mis primeros modelos femeninos, las primeras chicas que me gustan, de las que me voy enamoriscando, pues son efectivamente chicas de Loreto, sí, sí, de vez en cuando me voy a pasear, porque existe todavía el colegio. Sí, sí, enfrente del Pilar. Pero ya no hay chicos, ya no hay ursulinas, ya no hay nada de aquello, ha desaparecido todo, ¿no? Porque usted no echa de menos el que la educación no fuera mixta en su época. Yo soy partidario de una educación separada. En primer lugar, porque creo que no habría tantos malos tratos y tanto acoso sexual como hay. En segundo lugar, porque realmente el mundo de los niños y de las niñas son dos mundos separados. De hecho, juegan los unos juegan con los unos y las otras juegan con las otras. Y además mata el misterio de la relación entre los niños y las niñas, entre los chicos y las chicas, ¿no? Se convierten en rutina. Las ves ahí al lado, pierden importancia. Si tú tienes las meninas en tu casa y lo ves todos los días mientras estás tomando espaguetis o desayunando, las meninas dejan de ser un maravilloso cuadro de Velázquez. Pues yo creo que en esa edad de la infancia y la adolescencia es bueno, precisamente para las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los futuros hombres y futuras mujeres, y futuras mujeres, que los niños y las niñas estudien por separado. Sé que esto es la típica cosa que me dirán que soy un provocador. No soy un provocador, soy un niño raro. O un conservador acérrimo, ¿no? Pues soy también un conservador acérrimo, claro. Yo soy un anarco conservador. A mí, en este libro es palpable la nostalgia por un mundo que ha desaparecido, que ya no existe. Yo voy a pasear ahora por la calle de López de Rueda, que en aquella época para mí era el mundo, claro, para un niño de 3, 4, sí, 5 años, sí, que en Madrid en aquella época un niño de 3 o 4, 5 años ahora podía, imagínese, correr libremente, sí, sí, no pasaba nada. Uh-huh. Pues era descubrir el mundo, era descubrir América, era viajar a la Luna. Ahora llego a la calle de López de Rueda y no queda absolutamente nada de lo que había entonces. Y bueno, eso angustia un poco, ¿eh? Pero bueno, son cosas de la evolución propia de la... No, ¿qué va? Eso es fruto de la ansia destructora de lo que yo llamo vandalia. Tú te vas a Francia y conservan todo. Las paradas de metro de París están idénticas. No han destruido las cosas. En España hay un afán destructor. Tú llegas a la costa española y no hay dónde poner los ojos. Se han cargado todo. Eso es muy típico de los vándalos, que tenían la fama de que destruían todo. El español tiende a destruirlo todo. Así que no es un mal universal, es un mal español. Y dice que hablando, cuando relatan el libro por los años finales de los 70, cuenta que cuando llegaron los socialistas al poder,
se acabó la democracia y empezó la cleptocracia, si mal no recuerdo. Bueno, y claro, ahí a mí me lleva a preguntarle si en 22 años que hemos tenido de gobiernos socialistas, diferentes gobiernos socialistas, ¿nos salva algo para el elogio de todos esos años de gobiernos socialistas? No puedo salvar nada, hombre. Quizá es una exageración. Yo hay socialistas de los que tengo buena opinión. Sí, pero me refiero a Alfonso Guerra. Claro, pero hablamos de forma de gobierno, de política. Creo que el problema de España tiene nombre, se llama Partido Socialista Obrero Español. Entonces no tengo ningún buen recuerdo de los gobiernos socialistas, sobre todo porque aparte de lo de la democracia transformada en cleptocracia, que a lo mejor eso no solo son los socialistas, sino que también son otros partidos. Sí, también lo hicieron pero otros. Peor aún es que hayan transformado el estado de bienestar en estado de control. Está todo controlado, ahora está todo controlado, no hay libertad. Yo me ahogo en esta sociedad, donde todo está prohibido, donde todo hay que pedir permiso, donde todo hay que rellenar un formulario. Y eso, la sociedad de control, es el mal de la izquierda, que quiere siempre controlarlo todo porque tiene miedo a la libertad, detesta la libertad. Pero hay quien puede pensar que la sociedad de control era otra, que era una dictadura bajo un régimen militar. Bueno, curiosamente, mira, yo no me quiero meter en estos berenjenales de la política. Yo, como de todo, tengo buen recuerdo, también de ir a la cárcel y también de hacer la mili. Yo no tengo este recuerdo amargo que mucha gente tiene del franquismo. Yo tampoco me meto con esas personas. Puede que ellos tuvieran ese tipo de impresiones o tuvieran una vida distinta o hubieran nacido en un lugar distinto al que yo nací. Yo recuerdo, es decir, bajo Franco, curiosamente, no había las libertades abstractas. No había libertad de expresión, gran error de Franco, no había, libertad de asociación, todas estas cosas, pero libertades concretas. Había muchas más que ahora, pero vamos, eso probablemente no se debía a Franco. Seguramente en la época de la República también había todavía más libertades concretas. Sencillamente el mundo entero ha ido perdiendo libertad, o lo que pasa en los aeropuertos, sin ir más lejos, sí. ¿No? Oye, yo me voy al exilio, como te contaba antes, creo que era a ti el que te lo contaba, porque ya llevo 40 entrevistas y ya no sé a quién le he dicho una cosa u otra. Me voy al exilio con el pasaporte de un amigo, 20 y pocos años, 12.000 pelas en el bolsillo, y durante 4 años vivo en Italia sin documentación alguna, pero soy profesor de universidad y soy periodista en la RAI, y nadie me pide ni carnet de identidad, que no tenía, ni pasaporte, que tampoco tenía. Bueno, ese mundo ha desaparecido, ese mundo todavía existía en la época de Franco y en la época de la República y en épocas anteriores. Entonces, sí, efectivamente, las libertades concretas, que son las que importan al ciudadano gente, de la calle, esas han desaparecido, y en cambio las libertades abstractas, que pueden importar a los políticos, o incluso a los escritores, por lo de la libertad de expresión, esas las tenemos, pero yo echo de menos las otras. Yo echo de menos poder ir a una farmacia y poder comprar, como hacíamos cuando yo tenía 18 años, poder comprar anfetaminas, por ejemplo, para estudiar, o para escribir, o para jugar al dominó. Oiga, robó una vaca porque dijo que quería ser guerrero. Sí, bueno, yo guerrero he querido serlo siempre. Pero no entiendo la relación vaca-guerrero. Un acto heroico y un niño de 3 años que agarra una vaca inmensa, la coge del ronzal y se la lleva a casa con el propietario de la vaca corriendo detrás. Y mi tío Jorge se pone muy contento porque eran los años del hambre. Y dice, eso es lo que tienes que hacer. Nano, todos los días vengo a traer una vaca a casa. Bueno, fue el primer acto heroico de mi vida. Porque digo que es verdad, yo tengo vocación guerrera, que es lo contrario de la vocación castrense. Un guerrero es lo contrario de un militar, sí, es lo contrario de un soldado. Bien, claro, un guerrero no tiene jefe, no tiene capitán ni general ni nada. Entonces yo soy un guerrero incruento, pero soy un guerrero y lo he sido toda mi vida y lo he sido de niño. Dice una cosa bonita, que los guerreros no crean las guerras, ¿no? Efectivamente, intervienen en ellas, pero no las crean, claro, ¿no? Claro, no son sí. El... Intervienen en ellas para corregir sus excesos y para llevarlas a la paz, en definitiva, ¿no? Pero ahí está el caso de Aquiles y Agamenón, claro, ¿no? Aquiles entró, no hizo la guerra, fue Agamenón, ¿no? Es curioso eso que cuenta, y además ahí, hablando del guerrero, del soldado, dice que el guerrero cuando conquista algo lo abandona. Sí. ¿Y cuál ha sido la mayor conquista que ha abandonado? Yo lo he abandonado todo en mi vida. Yo nunca me he encastillado. Yo no comprendo que uno se encastille en nada. Yo he ido cambiando siempre de trabajo, de mujer, de lugar de residencia. Me he ganado la vida de mil maneras diferentes. No comprendo. Eso es detenerse. Cualquier cosa, por bonita que sea, termina convirtiéndose en una rutina si la prolongas demasiado. Entonces mi filosofía es siempre un poco la filosofía zen, la filosofía de estos monjes budistas que se toman un trabajo inmenso para dibujar en la arena un tanque y luego brum, lo borran con una escoba y se van y emprenden otro dibujo. Esa ha sido mi vida y yo creo que esa es mi filosofía. Es la filosofía del Ik et Nung, de aquí ahora. Solo existe el momento presente. El pasado nos condiciona. Yo no quiero estar condicionado por nada. Una cosa, vamos a ir al pasado con su permiso, porque vamos a hablar un poquito del Colegio del Pilar, donde recibió clases, y aquí habla en el libro mucho de este tema.
Y, pero por lo que cuenta, ¿no debía usted ser usted el más popular del patio del colegio? No, no. O del solar, que no, era pues, entonces pues mira, el colegio si, del Pilar. Si he transmitido esa imagen, me he equivocado. ¿Yo qué va? Yo nunca tuve ningún problema en el colegio, ni con los profesores, ni con los alumnos. Yo era un niño raro, pero yo era un niño, un buen chico y un chico simpático, y que intervenía, en definitiva, en los juegos. Hombre, no jugaba bien al fútbol, pero a veces me esforzaba. No, no, nunca tuve ningún problema. Tengo excelentes relaciones y siempre las he tenido con todos mis compañeros de colegio. No guardo ningún mal recuerdo del Colegio del Pilar. El Colegio del Pilar era un lugar muy curioso, ¿eh? Era un colegio muy liberal, y hay dos cosas que creo que no las he contado en el libro porque se me han olvidado. Cuando yo termino séptimo de bachillerato, entonces el bachillerato duraba 7 años, el director del colegio, don Victorino Alegre, que era un religioso, ¿no? Llama a mi madre y le dice dos cosas bien curiosas. Le dice: mire, señora, a este chico no lo ate corto, dele cuerda. Y la otra cosa que le dices, déjele que estudie filosofía y letras. En aquella época, un varón estudiase filosofía y letras, solo estudiaban los que iban a ser curas o las chicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese era el colegio en el que yo me crié, y le estoy extraordinariamente agradecido. Y mi relación fue siempre con todo el mundo. Yo no era un niño conflictivo. Yo no, yo me llevaba bien con todo el mundo. Me consideraban raro, pero bueno, aceptaban mis rarezas. Claro. No tuve ningún problema. Y otra cosa, habla con cierta nostalgia de que son raros los amigos que... Una rata literata, ya sabes, pero a mí sí, me gustaba. Sí, pero a mí me gustaba que me llamasen la rata literata. Era como una medallita, sí, ¿no? Una sí, medalla de decir... Soy rata literata, lo sigo siendo, sí. Además, con su amigo Javier Moro, creo que hablaba mucho, filosofaban mucho. En el rincón del patio, allí, leyendo, filosofando, hablando, ¿no? Muy bien. Que bueno, Javier Moro no el que acaba de ganar el planeta, ¿no? No, Javier Moro Serrano, sí, no, aquel sí. Y porque, se llama, espero que siga vivo. Hablando de esos amigos que tenía en el colegio, dice que es, quizá con cierta nostalgia, que son raros los que no se van quedando en la cuneta, ¿no? De la vida, ¿no? Porque sí, bueno. Se van alejando. Bueno, en primer lugar, porque muchos, por desgracia, mueren. Yo tengo ya mi agenda de teléfonos que parece un cementerio de sepulcros blanqueados, porque voy borrando con Tippex los amigos muertos, y está todo lleno eso de sepulcros blanqueados. Por otra parte, porque efectivamente la vida aleja, ¿no? Y entonces hay amigos a los cuales los pierdes de vista definitivamente, pero a pesar de eso, tú fíjate que hay amigos que aparecen en el libro, sí, sí, muy importantes: Antonio Pérez Sanz, Paco Sanz Esponera, que eran amigos de la infancia, y que siguen siendo mis amigos y seguimos viéndonos y queriéndonos muchísimo. Pero también, quizá las memorias, le pregunto si son una buena forma de despedirse convenientemente de ciertas personas que hace mucho que no ve. De despedirme no sé, más bien es una forma de enviarles un abrazo, de enviarles un gesto de cariño, de que sepan que me acuerdo de ellos. Y a lo mejor todo lo contrario, a lo mejor al leer el libro, si llega el libro a sus manos o alguien se lo dice, de hombre, Fernando se acuerda de nosotros, y reaparecen y volvemos a vernos. Todo lo contrario, no es una despedida, es un venid. Sí, sí, bueno, a alguno de ellos directamente se lo escribe en el libro, si andas por ahí, llámame, ¿no? Sí. Y bueno, de pequeño dice que... A pesar del párrafo que me has hecho leer antes, que dice todo sí, lo contrario. Sí, bueno, pero tiene eso aquel, ese párrafo. Sí, ¿no? Claro, lo tiene. Y luego te voy a leer para terminar un párrafo que lo completa. Muy bien, muy bien. Pues otra cosa que queríamos preguntarle también es, a ver si no me he equivocado, dice que le gustaba estar solo y que se envolvía en esa soledad como una bufanda. ¿Sigue siendo así, que hay momentos en los que le gusta...? No, sí, pero sigo siendo todavía más. Más para mí soledad es sinónimo de felicidad. Todos mis momentos solitarios han sido momentos felices. Los momentos vividos en compañía a veces han sido felices y a veces no lo han sido. Así que para mí la soledad, yo no entiendo por qué la soledad tiene tan mala prensa y por qué hay tanta gente que se queja de la soledad. Oye, yo me he ido a vivir a un pueblo de 8 o 10 habitantes y he puesto en la fachada de la casa dos frases. Una es el verso de Miguel Hernández, yo solo soy yo cuando estoy solo, y otra es visita no acordada, visita no deseada. Y mis animales totémicos son eso: lobo, gato, lagarto, oso y escarabajo. Todos solitarios, ¿no? Dice que es vocacional la soledad. Quien, ¿no? Quien tiene miedo a la soledad es que no está bien consigo mismo. Quien está bien consigo mismo no tiene miedo a la soledad, está siempre acompañado. Claro. Y dice que es vocacional la soledad. Yo nací con ella puesta. Sí. Siempre me gustó la soledad. Yo cuento en el libro cómo cuando volvía del colegio a casa y no había nadie, cosa que a veces sucedía y a veces no. Sí, porque... trabajaba, no, etcétera. Y todavía hoy me pasa, cuando llego a casa y no hay nadie, digo, qué bien, no hay nadie. Un suspiro de alivio. Y luego oigo las pisadas en la escalera de la persona que dice, vaya hombre, ya se ha roto este encanto, ¿no? Bueno, pero a pesar de todo y de todos, usted lo dice en el libro, fuerza y honor, ¿no? Fuerza y honor. Eso es naturalmente. Ese es mi lema en la vida. Fuerza y honor. Y trata a todo el mundo como te tratas a ti mismo. Yo esas frases de las baldosas a las que te has referido, una de las que escribí, que todavía conservo, es: nunca respetes la ley. Respeta siempre tu ley. ¿Cuál es tu ley? ¿Cuál es mi ley?
la voz de la conciencia, la ley de la conciencia, la única, todas las leyes del mundo, todas, todos los códigos sobran. Si se respetara esa única ley que dice, trata a los demás como te tratas a ti mismo, el mundo funcionaría como una seda y no haría falta ni indignados ni nada que se le parezca. Libertad individual para el disfrute colectivo. Efectivamente. Bueno, nos ha prometido estado de responsabilidad, estado de responsabilidad, que cada persona sea hijo de sus obras, claro. y peche con las consecuencias positivas o negativas de sus obras y no sean quejicas. Que no se indignen, que se resignen y que se diviertan. Yo estoy pensando en escribir, a ver si me forro también como Hessel, dos folletillos de estos de 28 páginas que uno se va a llamar Divertíos y el otro Resignados. Porque no cree que vaya muy bien encaminados como van ahora, ¿no? No, uy, van fatal, fatal, eso sí. Porque dice también en el libro, es curioso, que debemos de reinventar la yesca y el pedregal. ¿No? El pedernal, perdón. Sí. ¿No? Que es como reinventar la forma de... Bueno, quejarnos. Yesca y pedernal era como encendían fuego los primeros seres humanos. Entonces es hacer las cosas a mano, recuperar el mundo antiguo, ser sencillos, renunciar al desarrollo económico, recuperar la naturaleza, ser naturales y ser eso, hijos de tus obras, hacer fuego con tus propias manos. No coger una cerilla y encender el fuego, hacerlo con tus manos, aprenderlo a hacer todo. Nos deja un reto por delante importante. Bueno, nos ha prometido un fragmento para terminar. Bueno, esto es una metáfora, ¿no? No hace falta coger el pedernal y la yesca. Claro, encima de hábito cerámica, ¿no? Intentar hacer la cena, ¿no? Pero bueno. Bromas aparte, nos ha prometido un fragmento para terminar la entrevista. Sí. Es que es un fragmento que casa muy bien con el que he leído al principio. Y, bueno, en realidad es una cita que define muy bien mi estado actual, y que tiene que ver, como te decía, con lo que leí al principio. Ya sabes que Hermann Hesse y Jung, que son dos santos de mi santoral, yo repito mucho esa frase de Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, que me encontré también dicha de otro modo, y lo cuento también en el libro, en aquella cripta existencialista, que no sé si existe, aunque se llamaba Sésamo, en la calle del Príncipe, y había frases escritas en la pared, y una de ellas sigue existiendo. Me tengo que volver por allí. A ver, algo que dura todavía. Bueno, y había una frase escrita en la pared, anónima, que decía, el arte empieza en aquel punto en que la vida no basta para expresar la propia vida. Y dije, tate, esto es lo que, como yo quiero escribir. Bueno, entonces, Jung y Hermann Hesse fundaron el Círculo Hermético. Y de hecho, si vienes a Castelfrío, verás que en la casa que tengo allí te pone Círculo Hermético, Eleusis, la sucursal del Círculo Hermético, la prolongación de lo que Hermann Hesse y Jung empezaron a hacer. Y entonces el Círculo Hermético estaba en la aldea de Montañola, Suiza, que es donde Hermann Hesse pasó los últimos años de su vida y murió. Y entonces él tenía colgado en la puerta de la casa este poema chino. El anciano ha visto ya del mundo más de lo que hubiese deseado. Conoce a los hombres y no desea especialmente su trato. Si me preguntáis dónde está, os diré que salió temprano esta mañana. Marchó a recoger hierbas en el bosque y lo vi perderse entre las brumas de la montaña. Y yo añado, en Castelfrío las hay.